En nuestro programa de los viernes dedicados al mundo de la música tenemos el auténtico placer, la oportunidad de conversar con la actriz y cantante Nanya Ninri. Nanya, muy buenas tardes. Hola, muy buenas. Bueno, estábamos comentando antes lo que es tu nuevo disco que acaba de salir a la calle, Donde rugen los volcanes. La gente, ¿qué se va a poder encontrar en este nuevo trabajo tuyo? Pues lo que se va a encontrar es lo mismo que se va a encontrar en directo, que es luz, sintetizadores y voz, básicamente. Que es lo mismo que en directo, es un álbum muy electrónico y igual que lo vamos a llevar a cabo exactamente igual en directo. ¿Un disco muy diferente a los anteriores? ¿Es más extrovertido? No, o sea, sigo en castellano como en el anterior y es mucho más electrónico que el anterior. Sí, pero sigo en la mía. ¿Dirigido más a interpretarlo en directo o a escucharlo tranquilamente en casa? Está más hecho para, por eso las canciones tienen una duración de 4 o 5 minutos todas. Pues está más pensado para directo, sí. Podríamos decir que sí. Hay mucha gente, hemos visto críticas en internet que dicen que es tal vez tu disco más maduro de todos los que llevas editados. Más maduro porque soy más mayor, pero no creo que por intención, hablo exactamente lo mismo. Creo que el Carefully tenía letras más maduras que las que estoy haciendo ahora, sinceramente. O sea, no estoy haciendo ni pop rock, ni rock, ni jazz, ni hip hop, ni R&B. Estoy haciendo música electrónica. Es un solo tipo, es música experimental electrónica. Experimentamos con la sónica y canto encima, básicamente. Una carrera muy prolífica como actriz, como cantante. ¿Te consideran más cantante que actriz o al revés? Pues básicamente música lo hago todo el rato y películas de vez en cuando. No me encuentro ni más actriz ni más cantante. Cuando interpreto pongo toda la pasión en ello y cuando canto igual. Si tuvieras que elegir una de las dos cosas, ¿te decantarías por la música entonces? No me quedo ni con papá ni con mamá, me quedo con los dos. ¿Cómo ha sido la producción de este disco? Porque, bueno, pues lo cierto es que la producción de Raúl Santos me imagino que ha sido muy interesante. Pues sí, pues hemos estado ahí produciendo sin parar, básicamente. Primero empecé con Uma, con una guitarra y acabé llevándole las canciones a Raúl y ahí hemos estado produciendo. Básicamente yo no le llevo las canciones a Raúl y me pongo a dormir hasta que acaba el disco, vamos. Lo produzco también, por desgracia. Me como todos los trabajos, hasta el de las luces, me quedo con el de las luces haciéndolo. O sea, yo estoy implicada en todo lo que conlleva algo que saco con mi nombre, ¿no? ¿Qué proyectos para este año 2012? Imagino que ya hemos visto la larga lista de conciertos de cara sobre todo al verano. Girar, junio bastante, y en verano también, y luego retomaremos con fuerza otra vez septiembre, octubre, noviembre y hasta el año que viene. Girando estaremos, queremos hacer Latinoamérica también y bueno, tengo que estrenar Bien Mil Noches en Ninguna Parte, es una película de Ramón Salazar que es bastante bonita, pero sobre todo música, darle ahora al directo. Hemos hablado con muchos cantantes, con muchas bandas hasta ahora, todos nos han hecho su reflexión sobre el mundo digital. Para Nanya Ninri, ¿por dónde va el futuro de la música hoy en día? Creo que lo dije hace muchos años, ¿no? que cada vez es más compatible absolutamente todo. Hacer un disco con analógico, o sea, todo grabado en cinta, hacerlo totalmente digital, grabarlo con banda, grabarlo sin banda, grabando con plugins, imitando a banda, grabarlo en directo, grabarlo grabar canción a canción. El futuro es todo. Vale todo. El futuro es vale todo para mí. Bueno, pues es el nuevo trabajo, no queremos entretenerla más porque sabemos que está hasta arriba de trabajo, el nuevo disco de Nanya Ninri, Donde rugen los volcanes. Nanya, muchísimas gracias y que sea todo un éxito. Muchísimas gracias a vosotros, hasta luego. Los volcanes de diamante, los glaciares.
Glaciares y esos chicos.